Bienvenidos todos, gracias por conectarse. Yo soy Anderson Buscán desde el Sur en Coffee, la Plaza Foch. Esto es News en Coffee. Jueves 10 de mayo, revisamos la coyuntura en caliente. Enseguida. En caliente, desde hace más de 30 días, el Consejo de la Judicatura prometió que los casos relacionados a narcoterrorismo saldrían de la frontera norte. Esto significa que los jueces y fiscales de nuestro país, en San Lorenzo y en la zona de Esmeraldas, no tendrían que llevar los casos que ponen precisamente en riesgo su vida. La decisión no ha sido implementada casi 30 días después de lo prometido por Gustavo Yalque, el Consejo de la Judicatura, así como por el Gobierno Nacional, como una de las acciones para proteger a los servidores del sistema judicial. Diario Expreso, en una crónica escrita por Sara España, una brillante reportera del periódico guayaquileño, cuenta hoy la historia de uno de los dos jueces de San Lorenzo cuya vida ha cambiado radicalmente desde hace un mes, cuando su esposa recibió una llamada para preguntarle dónde le entregaban el cadáver de su esposo, un juez en funciones. No ha sufrido un atentado, pero su vida es un infierno. El hombre vive junto a su esposa y su familia, protegidos por la Policía Nacional, recluidos en casa sin poder tener una vida normal, porque a las autoridades todavía les parece que tienen tiempo para resolver las cosas que no deben de tomar mucho tiempo. Esperamos que el Consejo de la Judicatura, así como las autoridades de justicia, tengan en cuenta el riesgo que significa para los servidores públicos del sistema judicial seguir enfrentando al narcoterrorismo in situ, con la protección que puede brindar la Policía Nacional. En caliente también, el Consejo de Participación Ciudadana vuelve a encender la polémica. Los señores mejor valorados de la función pública, con más de un 60% de aprobación de gestión y de credibilidad, han optado ayer por iniciar una evaluación contra la Corte Constitucional. La Corte Constitucional es el máximo organismo en materia constitucional de este país y no es sujeto siquiera de control político. No pueden ser llevados siquiera a un juicio político por la Asamblea. Sin embargo, basados en lo que llaman el mandato popular, es decir, la consagración que le dio el pueblo ecuatoriano a través de las urnas con una mayoría inquebrantable, el Consejo de Participación Transitorio ha decidido que va a evaluar a la Corte, y ya sabemos lo que ha pasado con todos los que han sido evaluados hasta ahora. La guillotina del Consejo de Participación amenaza ahora a los 9 jueces de la Corte Constitucional que estuvieron calladitos los últimos 10 años. En caliente, también, una tristísima denuncia publicada por el portal GK en una extensa y brillante investigación llevada adelante por José María León e Isabel Ponce, del portal GK. Una investigación de 8 meses de duración que termina revelando violaciones practicadas por un miembro de la Iglesia Católica en la iglesia guayaquileña contra al menos 10 víctimas identificadas por el equipo periodístico de GK. Es una investigación brillante, está en las redes de GK, les pido por favor leerla, de ser el caso compartirla. El caso está siendo judicializado y estaremos pendientes de ellos en La Posta también. Y aunque la coyuntura manda casi siempre en este programa, hacemos nuevamente un espacio para dar pasos atrás y revisar, porque este fin de semana se cumple un mes desde que el país conociera el penoso y trágico triple asesinato de nuestros colegas del equipo periodístico del Comercio, Efraín, Paul y Javier. A un mes de su desaparición, todavía el gobierno genera más preguntas que respuestas. Así que esta mañana le pregunto a mi invitada, Yadira Guagallo, pareja de Paul Rivas, cómo van las cosas, qué falta por hacer y si el gobierno tiene por fin una estrategia que traer a la mesa para dar respuestas a las muchas preguntas que no han sido capaces de resolver desde el 26 de marzo. No se queden, no se vayan, quédense por la entrevista.
Bienvenidos todos, gracias por quedarse a pesar de que dije no se queden y ya me están haciendo bullying en la caja de comentarios. Soy Anderson Boscán en todas las redes, gracias por suscribirse a las redes de La Posta y por compartir este programa. Bienvenida, Yadira. Anderson, hola, ¿qué tal? Qué gusto tenerte de vuelta. Bueno. Aunque en circunstancias tan poco agradables. Precisamente, tenemos que regresar a los medios de comunicación, a estos espacios y no precisamente con aquella noticia que todos soñábamos, que era el regreso de Paul, Javier y Efraín, porque 45 días después de que nos anunciaran que los tres han sido secuestrados en Mataje, en la zona de frontera, en Esmeraldas, siguen secuestrados y siguen secuestrados sus cuerpos además, porque como tú lo indicabas bien, este 13 de mayo se cumple un mes desde que el presidente Moreno anunciara en rueda de prensa el asesinato de Paul, Javier y Efraín. Y en estos días, 45 días, la angustia no termina, la zozobra no termina y las preguntas no terminan de ser contestadas tampoco. Vamos a retroceder los pasos hasta el 13 de abril, cuando el presidente anuncia que el gobierno ecuatoriano y el gobierno colombiano pueden confirmar la triple ejecución de nuestros colegas. ¿Qué pasa a partir de allí con ustedes? Bueno, yo quisiera incluso volver al 11 de abril, ¿no? Cuando empiezan estas noticias de que... Cuando sale el comunicado, el supuesto comunicado del Frente Oliver Sinisterra, anunciando que han sido asesinados. Sí, son momentos muy difíciles, ¿no? Porque al parecer todo se encaminaba, teníamos incluso respuestas de las autoridades que todo marchaba, que se estaba en conversaciones, y de pronto, de un día para el otro, abruptamente, las circunstancias cambian. El 11 de abril, disculpa la precisión, el 11 de abril les habían dicho que las conversaciones seguían. Hasta el fin de semana, recuerda que el fin de semana nosotros nos reunimos con las autoridades y nos dicen que la situación es estable. Es estable, seguimos las conversaciones y nosotros del fin de semana de algún modo decimos, ok, vamos a seguir respirando porque esto avanza. Es un poco raro porque en las declaraciones posteriores de la revisión del proceso, el gobierno asegura haber mantenido contacto hasta el 2 de abril, esto es 10 días antes del comunicado anunciando el asesinato y 5 o 6 días antes de la reunión que mantuvieron ustedes. Exactamente, ahí habría que revisar la cronología y todas las declaraciones que nos dan las autoridades, porque a la familia hasta el 7 de abril se le asegura que hay una situación estable. Luego el 9 hay un conversatorio entre el ministro Navas, el ministro Zambrano y la ministra Espinosa con la prensa internacional, al que también tiene acceso la prensa local, donde se dice algo que a las familias nos deja así como con una preocupación tremenda, y es que el ministro Navas dice no se está negociando, cuando días atrás su discurso en medios de comunicación es sí se está negociando. Sí. Las negociaciones avanzan, estamos negociando, y eran como los mensajes recurrentes, y ese día cambia el discurso y dice no estamos negociando. El ministro Navas nunca respondió públicamente por esa declaración. Sin embargo, puedo afirmar que en una conversación off the record con un grupo de periodistas desde el ECU 911 en la que yo participé, fue consultado precisamente por la contradicción evidente de sus declaraciones públicas, además. Pues fueron declaraciones a la prensa, estamos negociando, lo dijo que no y lo dijo que sí. Y aseguró muy escuetamente que lo hizo para proteger a los secuestrados. Fue su única explicación, nunca se atrevió a hacerla pública. Bueno, nosotros también seguimos esperando la respuesta sobre por qué existe el cambio de discurso, aún como cuando familias siempre exigimos que exista una coherencia narrativa en todo lo que todos los involucrados en este proceso decíamos. Las familias, las autoridades, la policía, las Fuerzas Armadas, siempre se exigió, bueno, vamos a tener una línea narrativa coherente. Yo recuerdo incluso haber solicitado personalmente que conformáramos una mesa de trabajo de comunicación entre la Secretaría Nacional de Comunicación y las direcciones de comunicación de las instituciones que hiciera falta, y la respuesta fue, son periodistas ustedes, tienen más experiencia sobre esto. Ok, de acuerdo, pero por favor mantengamos siempre la coherencia en las comunicaciones, de ahí que ese 9 de abril para nosotros sí marca ahí una interrogante, pues por qué se cambia este discurso, ¿no? ¿Por qué pasamos del negociamos, estamos en conversaciones, los diálogos avanzan a no negociamos? Primera cosa.
Después, al día siguiente, recibe el presidente Moreno una delegación de familiares en Carondelet, el martes 10, uh-huh. y se dice que avanza, que el Estado ha puesto todo su contingente, que se renueva este compromiso de alta prioridad nacional por el regreso con vida de los tres. Esto fue a las 11 de la mañana y a las 11:30 están citados los gerentes de los medios de comunicación para reunirse con el presidente Moreno y desconocemos cuáles son los términos de esa conversación, ¿no? Es lo mismo. La Posta participó, no participé yo en esa reunión, uh-huh. estuvo como delegado Luis Eduardo Vivanco. Entiendo que se puede decir estas cosas, nadie nos ha pedido que no se diga, uh-huh. pero en esa reunión el presidente expone básicamente el escenario más transparente de lo que el gobierno asumía como transparencia, que es que tenían dos posibilidades, negociar o no negociar, uh-huh. y que no había una decisión en firme. Mm, ok. Te agradezco, Anderson, porque es la primera vez que conozco algo de lo que ocurrió en esa conversación. Y al día siguiente, ¿no es cierto?, de la reunión con el presidente Moreno, tenemos un primer comunicado del Frente Oliver Sinisterra en el que se afirma que los han ejecutado, ¿verdad? Pero tanto el Ministerio de Defensa colombiano como el Ministerio de Interior desestiman la validez del comunicado, pues dicen no, operación militar o ingreso militar no existió, así que lo desestimamos. El comunicado también tenía otra falencia, fue anunciado por el Ministerio del Interior, que es que hacía referencia a un secuestro desde hace 2 meses, conversaciones con el Estado desde hace 2 meses, uh-huh. cosa que el Estado negaba. Claro, porque si te fijas ahí, el secuestro llevaba unos 15 días aproximadamente, ¿no? 16 días, entonces había ahí otra inconsistencia y por supuesto nosotros leímos ese comunicado y en lo primero que nos fijamos fue en eso. Decía, después de 2 meses de conversaciones, nos pareció que había elementos suficientes para decir, no es un comunicado real. Pero ese mismo día una delegación de familias viaja a Lima para hacer el papel que la Cancillería, nosotros lo asumimos así, no estaba realizando, o al menos nosotros no teníamos esa sensación de confirmación de que la Cancillería lo estaba haciendo, que es establecer... Vamos a eso, ¿qué se supone que tenía que estar haciendo la Cancillería que ustedes pidieron que no? Desde el primer instante se sabía que los tres habían sido secuestrados en Mataje y trasladados hacia Colombia, ¿sí? Pero desde el lado colombiano, el Ministerio de Defensa decía, pregúntenle Ecuador, ese secuestro sucedió en Ecuador, y el presidente Santos decía, Guacho es ecuatoriano, pregúntenle Ecuador, no es un problema. Además, dijeron que estaba en Mataje el equipo periodístico. Y sin embargo, las autoridades ecuatorianas mantenían, tanto con las familias como públicamente, que se encontraban en Colombia, ¿ya? Si eso era así, la Cancillería, nosotros pensamos, debía tener un rol un poco más activo relacionada con la vinculación de manera más diplomática y oficial con las autoridades colombianas. Es decir, nosotros tenemos elementos suficientes para pensar y afirmar que están en Colombia. Necesitamos articular un trabajo con Colombia. Nosotros no lo evidenciábamos así, de hecho en las reuniones de comité de crisis que se sucedían dentro del ECU 911 no habían representantes de la Cancillería, por lo tanto... No estaban en los comités de crisis, la Cancillería. No había representación de la Cancillería. Por lo tanto, nosotros vimos Cumbre de las Américas como un espacio, donde este es un foro internacional donde se tienen que discutir asuntos que le competen a la región y al continente, y para nosotros este era un asunto, porque el secuestro no es un hecho aislado, o sea, no se da por un acto delictivo aislado y solo, sino que tiene que ver con un contexto mucho más grande, ¿verdad? Narcotráfico, un tema que está vinculado con un proceso de paz en Colombia, que ha dejado unas disidencias, ¿verdad?, que tiene que ver con zonas de cultivo y laboratorios de droga en la zona de frontera, digamos. El secuestro se inserta en un problema que es mucho más grande que solamente un secuestro aislado, ¿okay? Decidimos ir a Lima, establecer contactos en Lima, y de hecho nos pusimos en contacto con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y él nos dijo, importantísimo que la OEA se reúna con ustedes y discuta este tema, porque a la OEA ya le parecía grave el tema, ¿no? Entonces nos recibe el relator para la libertad de expresión de la CIDH, sí. Edison Lanza, y ese mismo día nos responde la CIDH que las medidas cautelares que han sido solicitadas para Paul Javier y Efraín, que se dicten sobre Ecuador y Colombia, están aprobadas. Entonces, tenemos medidas cautelares. Digamos, fue el día, creo yo, el 11 de abril, en el que como familia sentíamos que habíamos avanzado muchísimo
y que habíamos logrado varios mecanismos, activar varios mecanismos para la protección de su vida. Disculpa que te corte, pero es que me quedo con la cuestión de Cancillería y recordando esta contradicción fofa entre el Estado ecuatoriano y el Estado colombiano. ¿Cómo es que teniendo versiones tan distintas nos decían todos los días que había un trabajo conjunto? También es parte de las respuestas que nosotros necesitamos saber, necesitamos, de las preguntas más bien, que nosotros necesitamos que nos respondan. ¿Cuál era ese trabajo de Cancillería día por día desde el día 1, desde el 26? Es verdad que por ahí nosotros en los pasillos escuchábamos que ha llegado un equipo de Colombia, de policía, que está apoyando en las investigaciones. Pero cuando tú revisas cuáles son las declaraciones de la autoridad colombiana, de los ministros, del propio presidente de Colombia, para Colombia es una situación que, eso está en Ecuador, es un problema de Ecuador. Guacho es ecuatoriano. Bueno, no importa tanto si Guacho es colombiano o es ecuatoriano. Es un problema que no es un secuestro aislado, es mucho más grande con eso y le compete a las dos naciones, le compete a Ecuador y le compete a Colombia, por lo que ocurre en la zona de frontera, ¿no? Entonces, sí, evidentemente, esta es una nueva etapa en la que las familias, y no creo que solo las familias, sino que todo el país trata de encontrar respuestas y de entender si su institucionalidad, que debe proteger los derechos de los ecuatorianos, hizo todo lo que se tenía que hacer en las circunstancias en las que se tenían que hacer. Es decir, 26 de marzo se anuncia el secuestro, ¿cuál fue el trabajo de la Cancillería desde ese día? ¿No? Porque si nos vamos ya hacia el 13 de abril, la canciller colombiana María Ángela Holguín y el ministro de Defensa colombiano llegan a Ecuador cuando ya han sido asesinados o cuando se confirma su muerte. ¿No tendrían que haber llegado antes? ¿No tendrían que haber llegado al día 2, al día 3 y no al día 20 cuando ya han sido asesinados? Se supone que la visita, se supone, porque es lo que dicen las fuentes de Cancillería, que la visita de las autoridades colombianas a Ecuador, tres oportunidades en menos de una semana, si no me equivoco, después del asesinato de nuestros colegas, se dio por la reunión que tuvo María Fernanda Espinosa, canciller ecuatoriana, con Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, en el marco de la Cumbre de las Américas, donde el presidente Lenín Moreno le pidió a la canciller Espinosa que se quedara. ¿Tienen algo de información al respecto? ¿Es así? Esa reunión también, no digo que todo el éxito, todo lo que significó esa reunión tiene que recaer sobre las familias, pero incluso ahí, Anderson, esa reunión se da por presión de las familias. Mientras el presidente Moreno estaba atendiendo a una delegación de familiares en Carondelet del día 10 de abril, otra delegación de familiares, junto con periodistas, estaban en la puerta de la Cancillería pidiendo que sean recibidos por la canciller Espinosa y solicitándole que en el marco de la Cumbre de las Américas se pida una reunión bilateral entre Ecuador y Colombia. ¿Okay? Nosotros decidimos, hay que ir a Lima, hay que estar presentes ahí, hay que hacer incidencia y de hecho, como te cuento, el presidente de la OEA dice importantísimo que este sea un tema de debate y nos reunamos, el secretario general Almagro. Finalmente esa reunión no se da, pues estaba programada para las 6 de la tarde y a las 3 de la tarde llegan estas fotografías, de nuevo, por medio del canal colombiano RCN, donde se mira a Paul, Javier y Efraín muertos, en el peor desenlace posible, ¿no? Y lo que ocurre en ese instante es que yo estaba acá en Quito, llegan estas fotografías, me comunico con los familiares que estaban en Lima y decidimos que tienen que retornar. Y ahí empiezan unas horas de muchísimo suspenso y de, en realidad, una tortura para las tres familias, creo que para todo el país también, porque mientras se confirma la veracidad de las fotografías, ¿verdad? Hay muchísima tensión y lo que nos dicen es, el presidente Moreno está regresando en caravana desde el hotel hacia el aeropuerto de Lima, sus familias van en esa caravana. Estamos esperando que las pericias confirmen la veracidad de las fotografías y de ser así, el avión despegará desde Lima y llegará a Quito. Okay. Ahí personalmente, Anderson, yo empecé a rogar porque el avión no despegara de Lima. O sea, por favor, que no sea tan grave que el presidente tenga que regresarse desde Lima hasta Quito, sí, trayendo en el avión a Ricardo Rivas, a Cristian Segarra y al señor Galo Ortega.
¿Ustedes reciben la noticia por medio del gobierno o de Fundamedios? Lo que ocurre ahí es que RCN recibe las fotografías. Ya un día ante, el día antes, con el comunicado, la FLIP en Colombia, la Fundación para la Libertad de Prensa, y Fundamedios en Ecuador hacen una rueda de prensa conjunta en la que dicen, a ver, periodistas y comunicadores ecuatorianos y colombianos, vamos a tratar de manejar la información, ¿cierto?, de un modo en que no vayamos a desvirtuar lo que circula, ¿cierto?, sin ánimo de coartar la libertad de un medio de publicar lo que tenga que publicar, pero vamos a pedir que seamos un poco más prudentes con el manejo de la información. Frente a este llamado, al día siguiente RCN recibe las fotografías y lo que decide hacer es pasárselas a dos fundaciones para la libertad de prensa en Colombia y en Ecuador. Entonces el canal RCN decide, esto se lo entrego a la FLIP y esto se lo entrego a Fundamedios. Y yo me entero porque César, que ha estado acompañando a las familias en todo este proceso, sí, que nos ha puesto una serie de mecanismos a nuestro favor para que pudiésemos agilizar las cosas y los procesos, pues me llama. Y yo estaba en una entrevista en Radio Platinum y cuando terminé la entrevista tenía casi 20 llamadas de César y para mí fue como, ¿qué está pasando? O sea, y después cuando llegué a Fundamedios, César me contó lo de las fotografías. De inmediato, César ya había alertado a las autoridades, les había enviado las fotografías y fue cuestión de minutos para que nos convocaran a los familiares que estábamos en Quito al ECU 911. Solamente porque has traído a mención la rueda de prensa de Fundamedios y de la FLIP, dos instituciones que ayudaron muchísimo en esta crisis. ¿Cómo valoras el rol de los medios? Te lo pregunto porque eres comunicadora, eres una brillante comunicadora, por cierto. ¿Cómo valoras el rol de los medios desde el 26 de marzo en adelante? Siento que esta es una tragedia que le ha tocado a la prensa. Yo me atrevería a decir incluso lo más duro que ha vivido el periodismo ecuatoriano desde que se funda como periodismo ecuatoriano, sin desestimar otras situaciones que pudieron haber surgido a lo largo de los años. Y siento que la primera reacción es desde los periodistas, desde el ser periodista, primero sentirse vulnerable, saber que le pudo pasar a cualquier periodista y comunicador social en el país y de inmediato manifestar solidaridad y apoyo frente a esa causa, ¿no? O sea, volvernos a constituir en, no sé si un gremio, pero volvernos a constituir en un grupo humano que se duele de la condición de su par y que por lo tanto asume esta situación como suya propia, como si se tratara de su hermano, de su esposo, de su padre, de su hijo, ¿no? De esa forma. Y desde el primer momento, aún cuando los nombres de los tres no se habían revelado, pero era un secreto a voces, todo el mundo lo sabía, digamos, como familias nosotros sentimos un respaldo inmenso por parte de los periodistas ecuatorianos. ¿Por qué? Porque respetaron nuestro espacio, respetaron nuestras decisiones. Tú recuerdas tal vez una primera rueda de prensa fuera del ECU 911 cuando sí. Yo, las familias vemos la primera prueba de vida y para nosotros constituye una tranquilidad saber que están vivos. Y yo recuerdo que salimos a eso y todos apagaron sus cámaras y micrófonos y les dijimos, chicos, vamos a seguir manteniendo en reserva los nombres. Nosotros les vamos a entregar información cuando esto sea prudente hacerlo. Y mientras tanto les pedimos, por favor, un poco cautela, que ya lo estaban haciendo alrededor del espacio familiar. Y yo recuerdo la imagen, Anderson. Todos los medios dar como un paso o dos pasos hacia atrás y decir, de acuerdo, lo respetamos. Entonces creo que ha sido una actuación bien ejemplar, tanto desde lo profesional también como desde lo humano, ¿no? Luego, entendiendo que este es un proceso en el que hay que informar, es decir, hay que seguir informando, hay que decirle al país lo que está pasando. Hoy fueron periodistas, espero que no sea así, bueno, luego es una pareja de ecuatorianos. Sí, evidentemente, luego hay pareja civil. Una pareja de ecuatorianos civiles, digamos comerciantes. Y después, ¿quién más puede ser o quién más tiene que ser para que tomemos los correctivos y para que aseguremos a los ciudadanos que puedan transitar libremente por su país en condiciones seguras? Cuando te escucho revisitar los acontecimientos y hechos desde el 26 de marzo,
veo el rol que cumplieron las familias en todo este proceso, el rol de empuje, prácticamente empujar a las autoridades. ¿Cómo hubiera sido si no hubieran estado ustedes allí en ese rol? Yo siento que, perdona, yo siento que fuimos tres familias y seguimos siendo tres familias que primero, de inmediato, lo que buscamos fue unirnos, no tomar decisiones aisladas y entender que entre las tres familias necesitábamos demostrar esa unidad y que teníamos un rol que jugar. Creo que situaciones como estas hacen sacar lo mejor de ti, esas fuerzas que no sabías que tenías. Muchas personas se nos acercan y nos preguntan y, bueno, digamos, la muerte de sus familiares tuvo que ser anunciada por el presidente en una rueda de prensa. Además, han muerto en un contexto que tiene que ver con el narcotráfico, con el crimen, con bandas que están en medio de una frontera entre dos países, que es resultado de una situación que se despliega desde hace 20 años atrás. No deberían estar en sus casas encerrados, digamos, en la más profunda depresión. Y es increíble cómo estas situaciones lo único que hacen es hacer que te levantes y digas, no es momento de callar. No es momento de callar y es el momento de hacer muchísimas cosas. Porque después, si ya llegamos al 13 de abril, después del anuncio del presidente, el lunes 16 tenemos una reunión, el martes 16 tenemos una reunión con el ministro Navas y con Juan Sebastián Roldán, y ahí se corta la comunicación con las familias. Y empiezan 20 días en las que ya no tenemos respuesta de las autoridades. Son 20 días sin comunicación con el gobierno. Exactamente, en la que ya no hay comité de crisis, en las que los teléfonos ya no son respondidos o son respondidos con respuestas muy vagas como sí, vamos a estar en contacto. Y entonces para nosotros es no, esto no es un punto final. Y no es un punto final solamente porque se trata de Paul, Javier y Efraín, trabajadores de Diario El Comercio. No es un punto final porque no sentimos que existan las garantías para que todos los ciudadanos ecuatorianos puedan transitar libremente por su país. ¿Cómo es que el presidente Lenín Moreno sale el 16 de abril, si mi memoria no me engaña, a los medios internacionales, a CNN, a NTN 24, a declarar que la recuperación de los cuerpos de nuestros colegas es prioridad uno para el Estado y se quedan 20 días sin contacto con el gobierno? Primero, los 16, 19 días de secuestro son un fracaso, Anderson, porque el presidente dice que es una prioridad nacional su regreso con vida, están muertos. Se habla de que la prioridad y el objetivo número uno es la repatriación de los cuerpos. No hay cuerpos a los cuales les podamos dar un descanso digno todos los ecuatorianos. Segundo fracaso. 20 días en los que el gobierno corta la comunicación con los familiares, creo que tercer fracaso incluso, ¿no? Y el viernes pasado, 5 de mayo, si no recuerdo mal, la Comisión de Soberanía y Seguridad de la Asamblea instala una sesión en la que va a analizar el tema frontera norte y así decide invitar a las familias a hablar en ese espacio. Y ese espacio para nosotros ha representado o representó la oportunidad de poner en evidencia que aquí hay procesos sobre los que se tiene que hacer observaciones. Por lo tanto, vamos a la Asamblea con nuestro relato. Muchos colegas nos dijeron que es un relato extremadamente duro, fuerte. Incluso mientras Ricardo y yo hacíamos este relato frente a los asambleístas, veíamos a los colegas de camarógrafos, fotógrafos, periodistas que lloraban junto a nosotros mientras hacíamos ese recuento de los hechos. Y veíamos los rostros desconcertados de los asambleístas enterándose de cuáles fueron las circunstancias de esos 19 días de secuestro. Es en esa comparecencia a la Asamblea Nacional donde te escuché vía televisión en alguno de los noticiarios de la noche pedir la comparecencia de los tres ministros que estuvieron al frente de las áreas que debían estarlo: Patricio Zambrano de Defensa, que ya no es ministro, César Navas del Interior, que ya no es ministro, y María Fernanda Espinosa, que sigue siendo ministra de Relaciones Exteriores, para que la Asamblea pueda valorar si existen o no responsabilidades políticas. Exactamente, porque, digamos, este no es un tema que le compete solo al Ejecutivo exclusivamente, le compete también al Legislativo.
Porque ahí hay acciones que se han hecho desde el Ejecutivo que la Asamblea debe empezar a observar. ¿Y por qué debe empezar a observar? Porque cuando nosotros hicimos este relato de los hechos, los mismos comisionados de la Mesa de Seguridad y Soberanía han propuesto y han dicho, se tiene que empezar a hacer un trabajo desde el Legislativo ahí. Se tiene que empezar a hacer. Y es increíble, y nuevamente, es increíble, indignante también, que tengamos nosotros como familiares que volver a ponerlo así en escena, de esa manera tan dolorosa incluso para nosotros, porque no creas que recordar no es doloroso para nosotros. Sin embargo, como siempre hemos dicho, preferimos el exceso de historia al olvido. El olvido no cabe en esta situación. Y es increíble, indolente por parte de las autoridades, que después de ese relato, ¿cierto?, que fue muy sorpresivo para los asambleístas y que fue muy complejo y duro de asimilar para la opinión pública, al día siguiente nos llamen y nos digan, ok, vamos a reunirnos de nuevo. Les invitamos a la Cancillería, vamos a armar una mesa de trabajo con el Ministerio de Justicia a la cabeza, que se va a encargar de esta situación. 20 días después, y después de que los familiares tienen que poner en evidencia esta situación en el Legislativo. La pregunta es dura, pero necesaria. ¿El gobierno hace relaciones públicas con un caso doloroso para este país? Esperamos que no. Y no debería hacerlo, porque es su deber garantizar en este instante, digamos, se ha fracasado en traerlos con vida, no se ha garantizado su vida, nosotros teníamos y seguimos, porque las medidas cautelares dictadas por la CIDH siguen ahí, que obligan a los dos estados a la garantía de la vida de Paul, Javier y Efraín sobre cualquier cosa. No se cumplió, ¿ok? Y después viene un proceso en el que sus cuerpos tienen que ser repatriados. Y tienen que ser repatriados porque el Estado y las autoridades no pueden asumir el papel de decir, están en Colombia, no nos hacemos... Que fueron las declaraciones de Juan Sebastián Roldán, vocero de la presidencia. Sí, no nos hacemos cargo más. ¿Y eso qué significa entonces? Que yo como ciudadano ecuatoriano apenas pongo un pie fuera de mi país, ya no estoy amparada por la garantía y por los derechos que mi país tiene que cubrirme. ¿Eso significa? Hay múltiples caminos y hay múltiples mecanismos que se pueden explorar para la repatriación de esos cuerpos. ¿Cuál de esos ha planteado el gobierno? Se ha firmado, entendemos nosotros, un convenio con el CICR, el Comité Internacional de la Cruz Roja, para que sea el CICR el que pueda realizar la repatriación, la recuperación y la repatriación de esos cuerpos. Sin embargo... Eso se nos anunció el 15 de abril. Sin embargo, ¿por qué no avanza? Eso está detenido ahí porque hay que entender cuál es el papel del CICR, ¿cierto? El CICR no es un, es un organismo humanitario que se encarga de una labor humanitaria. Negociar, mediar, entablar conversaciones no está dentro de sus posibilidades. Eso lo tienen que asumir los estados, ¿okay? Hay una negativa por parte del frente a entregarlos, lo cual nosotros también rechazamos. O sea, nosotros rechazamos el secuestro de 3 periodistas, de 3 ciudadanos, en primera instancia, y luego rechazamos que sus cuerpos sean considerados una mercancía. Una mercancía, una finalmente, mercancía de cambio, ¿no? Claro. Una mercancía de cambio es doloroso, es tristísimo, y lo rechazamos. Eso es algo que no se puede permitir, y no se le puede permitir a ningún grupo, ¿no? A ningún grupo que defienda absolutamente nada. Eso no se puede permitir. Sin embargo, sí creemos que existen otros mecanismos que la Cancillería ecuatoriana y la Cancillería colombiana y todas las autoridades pueden hacer para que esos cuerpos sean recuperados. Pedir la intermediación de organismos humanitarios, como el CICR, de acuerdo, pero veamos un poco o analicemos el espectro un poco más amplio. Pueden existir personalidades que puedan lograr una intermediación con el grupo y sacar esos cuerpos de ahí. Hay múltiples salidas. Lo que nos parece también inconcebible es, bueno, ahora ya estamos otra vez en conversación con las autoridades. Creo que han entendido cuál es la importancia de seguir en este caso y no ponerle un punto final como se pretendió hacer después del anuncio de la muerte. Pero también, digamos, las familias también son víctimas. Sí. Y sin embargo, las familias siguen aportando ideas y buscando mecanismos. Haciendo el trabajo del Estado. Nos hemos puesto en contacto con personas que yo en mi vida me imaginé que podía ponerme en contacto, hacer Skypes con gente que al otro lado del mundo, que nos da insumos, que nos da recomendaciones. Y creo que ese es precisamente el rol que las autoridades deben empezar a cumplir. Está bien, aceptar las sugerencias de las familias,
pero también de su parte buscar los mecanismos. ¿Que Rosana Alvarado sea la nueva vocera del caso te tranquiliza o no? Lo que se nos ha dicho es que el Ministerio de Justicia debe tomar ahora las riendas de esto, pues porque ya no es un tema del interior, ¿no? Tampoco es un tema de defensa, sino que es un tema que tiene que ver con la justicia y los derechos humanos. Saludamos la iniciativa de poner al Ministerio de Justicia a la cabeza de esto. Yo no quiero adelantar conclusiones antes de mirar cuáles son los resultados de estas mesas de trabajo que se han instalado con las familias. Como siempre lo he dicho, un ciudadano no tendría por qué poner en tela de juicio o en tela de duda el actuar de sus autoridades, porque, digamos, per se, la institucionalidad de un Estado está ahí para defender a sus ciudadanos. Entonces, los resultados de esas mesas de trabajo los veremos. Estas tres familias, como siempre, están ahí, de pie, vigilantes, sin callarse, sin olvidar, y solamente las acciones de las autoridades serán el reflejo de lo que después nosotros y el país entero pueda decir respecto a su trabajo. Y creo que ahí, Anderson, hay una cosa bien importante. No hay que olvidarnos que hay dos ecuatorianos más secuestrados, de quienes no sabemos nada, cuyas familias no saben nada. De hecho, la hermana de Óscar Villacís, y yo conversé con ella el día viernes antes de que se fuese de viaje, estaba yendo por tierra hasta Pasto, quería llegar ella hasta Bogotá para encontrar en las autoridades colombianas respuestas que aquí no la está encontrando. Entonces recordemos también a ellos y recordemos que su secuestro tampoco es un hecho aislado. Su secuestro también... Voy a abrir un espacio para preguntas y comentarios de la audiencia. María Cruz González, ¿no habría que buscar más respuestas puertas adentro? El problema en Colombia siempre ha estado allí. ¿Qué pasa en Ecuador? Muy breve, si se puede. Bueno, creo que esa es una pregunta precisamente para las autoridades ecuatorianas. ¿Qué pasa en Ecuador? Las respuestas las hemos buscado desde el primer día puertas adentro. Hemos tenido que ir a Lima, hemos tenido que ir a Washington y la siguiente semana nos estamos yendo a Bogotá porque sentimos que esas respuestas pues, puertas adentro no las estamos encontrando. Nos tenemos que ir afuera para buscarlas. Willow Gañay, una pregunta. Hace unos días un periodista colombiano, no pone el nombre, dijo que los tres periodistas del comercio buscaban entrevistar a Guacho. ¿Esto es cierto? Nosotros, yo no lo sé. Digamos, desde el ámbito personal, Paul a mí no me mencionó esto. El periódico El Comercio ha sido enfático en decir en declaraciones que su periódico no entrevista a criminales. Esa es la postura del periódico. Sin embargo, en esta búsqueda de la verdad y la justicia, las familias entienden que esto no empieza el 26 de marzo, ¿no? Que esto empieza mucho antes y, como siempre hemos dicho, no adelantamos ningún tipo de conclusión. Nosotros solamente cuando la verdad y la justicia llegue podremos señalar y podremos determinar responsabilidades u omisiones. Gise Garzón trae a la mesa algo que comentabas ya. Lamento mucho lo sucedido, Yadira, pero ¿no te preocupa el silencio en los medios, por llamarlo de alguna manera, respecto a Katy y a Óscar? Me preocupa el silencio respecto a Katy y a Óscar en todos los ámbitos. En todos los ámbitos, no solamente en el ámbito mediático, sino también en el ámbito político y en el ámbito de la sociedad civil, de la ciudadanía. Nosotros, en redes sociales, aún entendiendo que el mundo de las redes sociales no es el mundo real, ¿no? Hemos sido atacados de una forma terrible por salir a la calle y gritar los nombres de Paul, Javier y Efraín. Y yo me pregunto, todas estas personas, todos estos ciudadanos que legítimamente vierten sus comentarios en redes sociales, ¿dónde está su movilización por Óscar y Katy? Los familiares de Óscar y Katy están parados junto a nosotros en todas las vigilias y solo veo a periodistas y a familias de periodistas y amigos de periodistas diciéndoles, ¿en qué les ayudamos? ¿Tienen dónde quedarse hoy? Hay que recordar que son familias de la ciudad de Santo Domingo, humildes. De Santo Domingo, ¿no? Claro. ¿En qué les ayudamos? ¿Tienen dónde quedarse? ¿Qué más hacemos por ustedes? Entonces me preocupa el silencio sobre Óscar y Katy en todos los niveles. Un comentario de Amparo Proaño, duro pero respetuoso. Comprendo el sentir de ustedes los familiares, siempre sentirán que se pudo hacer algo más. Pero desde el otro lado también era muy complicado que se negocie con narcos guerrilleros. Un periodista colombiano decía hace poco
que eso era ponerle precio al resto de cabezas de los ecuatorianos y fomentar más secuestros como este. ¿Qué opinas al respecto? Entiendo perfectamente la postura de Amparo, y como su postura, existen muchas más posturas en todo el país. Lo entiendo perfectamente. Nosotros sabemos que no es una situación fácil para el país, ni para las autoridades. Entendemos la complejidad. Aún en medio del dolor, como Amparo mismo dice, cuando uno como familiar está dentro de esta circunstancia, digamos, hay un lado emotivo que espera que se haga todo por la recuperación con vida de su familiar. Pero creo que al mismo tiempo estas tres familias han tenido el entendimiento de saber que no es así de fácil, que es complejísimo, que tiene que ver con una serie de cosas. Pero si vamos ya a las recomendaciones de expertas, digamos, a quienes conocen sobre cuál es la doctrina que se aplica en estos casos, la vida y la garantía de la vida está por encima de cualquier otro interés. Y si ustedes revisan entrevistas que el general Paco Moncayo, por ejemplo, ha dado a varios medios de comunicación, el general Moncayo, con su experiencia dentro de la órbita militar, ha dicho que la garantía de la vida de los tres está sobre cualquier otro tipo de interés. Habría que hilar un poco más fino, y creo que tal vez sería un tema para otra conversación, el tema de se debe negociar o no se debe negociar, hasta sí. Qué punto un Estado cede o no cede. Sin embargo, así a breves rasgos y por lo que nosotros hemos podido analizar, la garantía de la vida está sobre cualquier otro interés. Última pregunta de la audiencia, Álvaro Acosta: ¿a qué organismos internacionales o agencias internacionales han pedido ayuda y para qué exactamente? Gracias, Álvaro, por esa pregunta, porque ahí viene otro tema que es importantísimo. Para las familias, este es un hecho que lamentablemente nos ocurrió a nosotros y que lamentablemente, aún sin poder tener la posibilidad de decir que tiene que ser una enseñanza o un aprendizaje del país, sí creemos que tiene que ser algo que sirva para que los ciudadanos ecuatorianos no tengan que volverse a enfrentar a este tipo de situación. Y yo menos quiero en la vida, Anderson, es que otra persona tenga que perder a su pareja, a su compañero de vida en este tipo de circunstancias. Y ese es un sentimiento que se comparte entre las tres familias. Por lo tanto, ¿cómo se garantiza eso? Evidenciando todo lo que ocurrió, todas las acciones que se realizaron, todas las omisiones que pudieron ocurrir, pudieron ocurrir porque no tenemos aún constancia de eso, y garantizar información transparente relacionada con cómo se llevó adelante la crisis del secuestro y posterior asesinato. Frente a eso, lo que hemos hecho es acudir ante la CIDH, solicitarle a la CIDH que organice y que conforme, es decir, que la CIDH brinde las líneas metodológicas para la conformación de un grupo independiente de expertos internacionales que puedan actuar tanto en Ecuador como en Colombia y puedan hacer un relato, ¿cierto?, desde lo fáctico, desde los hechos de cómo se llevó adelante esta crisis para determinar qué pasó. Creo que eso es lo que le debemos al país, y en la medida en que eso se haga y podamos tener un informe transparente, independiente, neutro, que muestre todas las aristas del secuestro, el país podría estar en las posibilidades de ofrecerle un marco de mayor seguridad a sus ciudadanos. ¿El gobierno está dispuesto a colaborar en la transparencia? ¿Sientes eso? Nos han dicho eso. Yo vuelvo a materializa. Yo vuelvo a recalcar que, digamos, esto que el gobierno nos acaba de decir lo dijo el presidente el 13 de abril y de ahí pasaron 22 días hasta que volvimos a tomar contacto con las autoridades. Nuevamente, saludamos el contacto con las autoridades. Nosotros lo que hemos dicho constantemente es que para nosotros el discurso ya no es solamente lo que vale. Se nos ha dicho constantemente, sí, es que no teníamos experiencia, nos cogió desprevenidos, no sabíamos. Bueno, ha dejado de ser un argumento para las familias 45 días después de que nos anuncian el secuestro. Y ha dejado de ser un argumento para el país, creo yo, cuando en estos días todo el análisis respecto a la frontera norte nos lleva 20, 25 años atrás. Si es un problema de hace 25 años atrás, no teníamos experiencia, no sabíamos, ya, deja de ser un argumento válido. Queremos transparencia, lo que más nos importa para nosotros es la transparencia. Ok, acciones. ¿Se están materializando la promesa de transparencia? Primero, se ha dicho, y desde el Ministerio de Justicia entiendo que ha salido ya una comunicación, que el objetivo es la repatriación de los cuerpos.
podríamos hablar de transparencia, ¿no es cierto?, en todos los actos, porque no solamente tiene que ver con el tema corrupción, la transparencia, sino con la demostración fáctica de lo que se dice. Hablaríamos de transparencia cuando esos cuerpos estén aquí y les podamos dar el descanso digno que los tres se merecen. Ahí podríamos evidenciar la transparencia. Podríamos evidenciar la transparencia el momento en que el gobierno y el Estado ecuatoriano le otorgan a la CIDH todas las facilidades para que la CIDH pueda organizar el grupo de expertos que hará la investigación transparente y seria de lo que ocurrió durante el secuestro y posterior asesinato de Paul Javier y Efraín. Habrá transparencia cuando nosotros, como familiares y los equipos técnicos que nosotros decidamos, revisen toda esa información que va a ser desclasificada y se evidencie que esa información es información seria, es información completa, es información que no ha sido alterada, es información que nos transmite tranquilidad. Entonces, creo que para hablar precisamente de la transparencia necesitamos hechos, y el hecho es que hasta ahora no tenemos cuerpos, no tenemos instalada comisión. Hay una serie de respuestas que nos faltan. Entonces, creo yo que este es un tiempo en el que para las tres familias inicia precisamente eso, la búsqueda de la verdad, de la justicia, y si debe haber reparación, de la reparación. Nos ha tocado conocernos en una coyuntura difícil. Yadira es una mujer brillante y valiente, al igual que todos los familiares que han salido a pelear por la verdad. Ni callen ni olviden, ni nos permitan callar ni olvidar. Estamos aquí con ustedes, por eso no le pongo punto final. Son puntos suspensivos porque no olvidaremos este tema. Muy pronto volveremos a tocarlo seguramente, si no contigo, con algún otro del colectivo. Nos falta tres. Siempre tienen las puertas abiertas en este espacio. Gracias, Anderson. Agradezco a la gente que ha colocado sus preguntas y sus comentarios, porque creo que en la medida en que vamos generando espacios de diálogo y de debate, esta situación, me duele muchísimo tener que decir que nos deja aprendizajes, porque el aprendizaje resulta en la pérdida irreparable del hombre al que yo amo. Pero creo que en la medida en que podemos mantener estos diálogos desde múltiples sectores y múltiples actores, contribuimos a que esto no quede en el olvido, pero que también represente la posibilidad para que el país sea mejor. Ha sido un gusto, Yadira. No se vayan, mi comentario esta mañana en segundos. Es un poco difícil que después del 26 de marzo tengamos que volver a tocar este tema de la misma forma como empezamos, exigiéndole al gobierno que cumpla con su papel. Las palabras de Juan Sebastián Roldán, probablemente el vocero mejor capacitado del gobierno nacional, son tristes y lamentables cuando asegura que este es un problema que está en Colombia. ¿A quién deben acudir los ciudadanos ecuatorianos? ¿A Juan Manuel Santos? Para que resuelva los problemas que esperamos pueda resolver el presidente Lenín Moreno. ¿A quién debemos acudir los ciudadanos ecuatorianos cuando nos sintamos desprotegidos? A la Casa de Nariño y no a Carondelet. Es una forma bastante facilona de quitarse las responsabilidades de encima. Que el gobierno dio un plazo y no se cumplió para el objetivo de traer la cabeza de Guacho, y fue Guacho quien vino con la cabeza de dos ministros. Es cierto, una corrección, torpe y tardía, para quitar de en medio a dos personas que mostraron voluntad pero ineptitud para cumplir los objetivos, proteger a los ecuatorianos, con especial énfasis entonces a Javier, Paul y Efraín. Se va a cumplir un mes del anuncio del asesinato y la próxima semana un mes del anuncio del secuestro de Katy y Oscar. Y el gobierno no puede siquiera decirle a este país qué está pasando, qué saben, qué están haciendo. ¿Qué pretenden hacer? Parecería entonces que esperan que el tiempo tape las ineptitudes, que el tiempo tape los errores cometidos. No, señores, ni callamos ni olvidamos, como he dicho al final de la entrevista. Vamos a seguir exigiendo respuestas y vamos a seguir exigiéndoselas al gobierno ecuatoriano, a ningún otro.
Dejen de esperar ya que Guacho les mande un mensaje por WhatsApp. Pónganse a la altura de la crisis en la que nos han metido. No particularmente ni solos. Nos han metido en esto los gobiernos con errores históricos. Sí, es cierto. Pero son ustedes los encargados de arreglarlo. Las bombas han cesado, los secuestros han parado. ¿Qué estamos esperando? Que se reactiven. Nos vemos aquí mañana. Otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Mañana nos acompaña Carlos Andrés Vera, el cineasta y autor de Propagandia, el documental que desnuda el gran fraude detrás de los procesos políticos ecuatorianos y se estrenará este fin de semana. Soy Anderson Buscán desde el Sweden Coffee de la Plaza Foch. Aquí nos vemos.